Hola, mi nombre es Lili Palacios y te doy la bienvenida a este tu programa. Decreto vida y bendición para ti y para tu familia y que este día el Señor te sorprenda con tremendas cosas en justicia. Así que hablo, eh, que el bien y la misericordia de Dios te siguen. Donde quiera que tú vayas, y dile, Bien y misericordia, síganme. La gracia y el favor de Dios están sobre mí y me acompañan donde quiera que yo voy y me abren camino al andar. Y, eh, y te van a abrir las puertas, ¿verdad? Te van a abrir puertas de oportunidad, la gracia y el favor de Dios. Y el Bien y la misericordia te van a estar siguiendo, síganme, Bien y misericordia, síganme. Donde quiera que yo voy, van conmigo. Donde quiera que yo estoy, se manifiestan y vas a ver la diferencia en tu vida que el Señor te da tanta, tanto favor y tanta gracia, eh, que es Él a través de ti y te va a abrir puertas de oportunidad. Eh, puertas que estaban cerradas van a ser abiertas en este año en el nombre de Jesús. Yo lo decreto y se ha establecido en el reino de los cielos, que puertas de oportunidad son abiertas para ti, para tu familia y, y sanidad, liberación y restauración sean hechas en tu economía, en tu cuerpo, en tu relación en el nombre de Jesús. Y Vamos a estar viendo, uh, continuando con este tema, ¿verdad? Abraham era un hombre de poca, de poca incredulidad, era un hombre de fe que alcanzó las promesas, ¿verdad? Porque él creyó a Dios. Porque creyó, dice la palabra de Dios aquí en. En Romanos 4, del 18 al 19, dice que Abraham, que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Imagínate, Abraham se ponía a contar las estrellas y, 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 y pues antes sin luz, sin, sin contaminación, ¿verdad? Si tanta luz en la ciudad, pues podías ver las estrellas. Ahora sí que el infinito es más allá, ¿verdad? Podía gozarse y estar viendo las estrellas, pues ¿cuándo las iba a contar? Imagínate eh, tratar de contar los, los granos del arena del mar, verdad? Y así le dijo Dios: así va a ser tu descendencia, verdad? Como las estrellas, no las vas a poder contener, no las vas a poder contar, no sabes ni cuántas. Donde empiezas a, a contarlas, ya se te perdió la cuenta, verdad? Entonces era tan, tan grande la descendencia, pero tan grande la imposibilidad, porque ya, ya era viejo, no era que iba empezando en su matrimonio, en su relación que tenía 20, 30, 40 años, verdad? Eh, que, que empezaba en esa relación de matrimonio y que estaba creyendo, estaba fresquecito y le iba a echar todas las ganas y toda la enjundia, ¿verdad? Para para tener el hijo de la promesa. No, ya estaba como el mundo te diría, ya ya mejor, ya cuelga los, los zapatos, ¿verdad? Ya estás más para allá que para acá, ya, ya 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 no jala nada, ya no funciona nada, ya no sirve nada, ¿verdad? Y, y es una locura el que estés pensando ya a tu edad, ya casi 100 años, que vas a tener hijos, pues si no los, los vas a traer a este mundo y los vas a dejar. Eh, eh, huérfanos, ¿verdad? Porque te vas a, ya te vas a morir, ya estás viejo, eh, ahí está la mujer para que te arriesgues, ¿verdad? Si ya estás grande, es muy peligroso que te arriesgues por tu salud, vas a traer un hijo y se va a quedar sin mamá porque te vas a quedar ahí en el parto, pues ellos tuvieron que creer en esperanza contra esperanza, porque pues ellos creían a Dios, ¿verdad? Y, y no había hospitales, no había, no había clínicas, no había todas las cosas modernas de, de este tiempo. Entonces, o le creías o le creías, ¿verdad? Eh, y ellos, ellos creyeron a Dios. Dios tuvo que cambiarle su mentalidad, su, su manera de pensar. Y algo que hizo Dios fue cambiarles el nombre, porque al hablar el nombre de ellos, este, les cambió su mentalidad, ¿verdad? Empezaron a declarar a Sara, madre de mucha gente, ¿verdad? Eh, Abraham padre de mucha gente. Entonces, Dios tuvo que cambiar su manera de pensar con su nombre. Eh, a lo mejor Dios no te cambia el nombre, ¿verdad? Literalmente, pero te cambia la manera de pensar a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Él nos cambia esa manera de pensar cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento. Entonces, toda esa manera de pensar de que no puedo, no tengo, ¿cómo le voy a hacer? Ya estoy viejo, ya estoy vieja, ya, eh, pues mis hijos me dejaron, ya estoy viuda, ¿qué voy a hacer? Ya me queda nada más aguantarme y morirme y, y aguantarme con esta uh, con la pensión de no sé, mil cien, mil doscientos mil quinientos pesos para todo el mes no, eso es miseria del diablo, verdad, no te conformes a este mundo, ni a los rudimentos de este mundo, no te conformes a que cada vez que, cada mes que vas al doctor te da las mismas pastillitas nada más para tarantarte el dolor y el síntoma y no te curas y, y no te checan y no te resuelven, empieza a crear le a Dios. Empieza a hablarle a tu cuerpo. Empieza a ordenar y ver eh, la manifestación de, del poder de Dios en tu cuerpo. Empieza a, a profetizarle a tu cuerpo que vas a estar fuerte, que vas a estar que estás sano, que estás fuerte, ¿verdad? Dice, diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy. Entonces qué vas a decir, estoy rico, soy próspero, estoy bendecido. No es mentira, es lo que es tu realidad. Nada más, pues no lo has visto a lo mejor, ¿verdad? Pero 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 tiene que cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, tiene que cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de hablar. Entonces tenemos que hacer cambios en nuestros corazones en, para creerle a Dios y creer así como habrán en esperanza contra esperanza. ¿Cuáles cuáles son la esperanza contra esperanza a la que tú has estado creyendo o a lo mejor dejaste de creer porque ya ha pasado mucho tiempo, muchos años y no has tenido el hijo de la promesa pues ya has hecho tantas cosas y no has visto el cambio, no has visto el resultado, ya te da vergüenza ir con los doctores, ya no quieres que te desilusione, ya no quieres que te echen mentiras, ya no quieres que te hagan tantas pruebas que sean dolorosas y que al final no pasa nada, ¿verdad? Eh, yo creo que es tiempo de ajustar nuestro corazón, de arreglar nuestro corazón, de que esas heridas que se crearon ahí en nuestros corazones, en nuestras almas, por la desilusión, por los deseos no cumplidos, por, por la incredulidad, por tantas cosas, ¿verdad? Eh, sean sanadas y seamos liberados. Entonces, nuestro corazón esté libre, esté sano y podamos recibir las grandísimas y preciosas promesas que Dios tiene para nosotros. Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. Dios ha sacado y cambiado y transformado mi vida radicalmente. Y, y yo he tenido que hacer ajustes en lo que yo confieso o en lo que yo confesé. Y, y el Señor me ha mostrado cosas que yo ni me acordaba. Ni por aquí me habían pasado y me, des, y me ha dicho Dios, tú te enlazaste con esos dichos, tú te enlazaste con esos dichos y esas palabras de tu boca. Y yo he tenido que romper, he tenido que cortar, he tenido que pedirle perdón a Dios por esos dichos con los que me enlacé. Porque Dios te quiere bendecir, pero no te puede bendecir porque Dios es un Dios de pacto. Tú te enlazas con los dichos de tu boca y se crea un derecho legal en el ámbito espiritual. Y el enemigo viene y le dice, Dios, eh, yo tengo un derecho legal aquí. Por, por lo que ella dijo, por lo que ella confesó, por lo que ella pactó, por lo que ella decretó. Entonces, nosotros tenemos que alinear nuestra palabra, nuestra creencia, nuestro corazón con la palabra de Dios. Y, y si así no fuera, pues Dios no me estaría diciendo, eh, revoca esas palabras, cancela esas palabras, corta con esos lazos, corta con esas cosas con las que te ataron, ¿verdad? O, o estás atada en esas, en esas áreas. No en tu espíritu, pero en tu alma. Entonces, si tu alma... Dice, Dice, dice la palabra de Dios eh, en Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como tu alma prospera. Y si tú lo lees al revés, vas, vas a leerlo. Así como tu alma prospera, vas a prosperar en todas las cosas y vas a tener salud. Y si hay áreas y hay cosas en nuestras vidas en las que no estamos prosperando, es porque nuestra alma no está prosperando en esas áreas o está enferma, está um, herida en algunas áreas que nos te están atando, que nos tienen a... Uh, atadas en esas áreas de nuestra vida y no nos dejan avanzar y el Señor quiere que nosotros sanemos nuestra alma en nuestro corazón y prosperemos en todas las cosas y tengamos salud en todas las áreas de nuestra vida sí entonces Abraham fíjate Abraham eh, Dios le cambió el nombre eh, ya obtuvo al hijo de la promesa verdad y estaba feliz Abraham y Sara verdad con su hijo y de repente Dios le dice hey, Quiero que me sacrifiques a tu único hijo, ¿verdad? Era el unigénito. Ya tenía otro hijo, ¿verdad? Pero no con, no con Sara, pero con Sara era el unigénito, ¿verdad? El hijo de la promesa. Y Dios le está pidiendo que entregue el hijo de la promesa, que lo sacrifique. No le está pidiendo, bueno, entrégamelo y llévalo a la sinagoga y ahí lo vas a dejar y ahí va a crecer, así como le hizo con, con Ana, ¿verdad? Ana, Ana fue la que pactó con Dios y le dijo, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar para que te sirva. Entonces Dios le dio el hijo y a Ana, después de que lo destetó, lo llevó con el profeta, ¿verdad? Y ahí lo dejó con él, ahí creció, ahí vivió, ahí lo iba a visitar, pero ya no era uh, su hijo, ¿verdad? Ay, ese hijo de la promesa que tenía, no lo, no lo acaparó, no, lo, no se aferró a él, no lo mantuvo ella, ¿no? Sino se lo entregó a Dios y lo dejó ahí en ese, en ese lugar, ¿verdad? Para que sirviera a Dios y sirviera a su siervo. Pero en este caso Dios le está diciendo que lo sacrifique, que lo mate, ¿verdad? Que, el, que lo va a matar, lo va a sacrificar. Era el, el, el ahora sí que el, la ofrenda, el sacrificio que él iba a dar. Eh, ¿qué, ¿Qué habrá pensado Abraham? ¿Qué habrá pensado Isaac? Imagínate ya cuando vio a su papá con el cuchillo así para matarlo, ¿verdad? Y no, no lo mates, ¿verdad? Aquí está, aquí está, la, aquí está el animal para el sacrificio, ¿verdad? ¿Qué habrá hecho uh, Isaac? Salió corriendo a ver a su mamá, enojado con su papá, le dejó de hablar, eh, rompió la relación con él o dijo, o dijo Isaac, ay, sí, yo te entiendo, papá, eh, pues, Tú, no lo, tú, tú me amabas tanto, pero me ibas a matar, ¿verdad? Eh, yo no sé qué pasó ahí, ¿verdad? En su relación, en su comunión, eh, eh, qué fue lo que él sintió, cómo se sintió, qué fue lo que vivió, qué fue lo que después Abraham le dijo, eh, cómo lo consoló, qué, qué pasó, ¿verdad? Pero lo que sí nos dice la palabra de Dios eh, aquí en Hebreos 11, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, Dios probó a Abraham, ¿verdad? Fue probada su fe. Dios nos va a probar nuestra fe, ¿verdad? Es lo que Él prueba, eh, nuestra fe, nuestra confianza en Él. Eh, y dice, ofreció a Isaac. Fíjate, fue probado por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Aquí dice que lo ofreció, ¿sí? Eh, Abraham se lo dio a Dios, cuando Dios se lo pidió. No nada más era el hecho de que lo, al momento de que lo matara se lo estaba ofreciendo. No, él se lo ofreció. Aquí me dice que lo ofreció. Lo ofreció en su corazón. Cuando tú le estás creyendo a Dios, Señor, quiero un ministerio eh, de enseñanza, una televisora, quiero esto, quiero lo otro, y Dios te lo da y ves la respuesta y ves el cumplimiento de esa promesa que Dios te dio: Oh, sí, voy a, te voy a usar a ti y a tu esposa, les voy a llevar a las naciones, van a viajar y van a hacer esto. Y tú dices: ¿Cuándo va a pasar y cómo va a ser, verdad? Y cuando empieza a suceder, dices: Wow, esto es mío, este es mi ministerio, este es mi llamado, este, esto es lo que Dios me dio. Y luego te dice Dios, entrégamelo, sacrifícalo. No, pero es lo que tanto esperaba, es lo que tanto quería, es lo que tanto soñaba, es lo que tanto anhelaba. ¿Cómo te lo voy a dar? Pues sí, pero es de él. Entonces te lo está pidiendo para que el enemigo cuando quiera venir a robar, matar y destruir, lo que va a ver es de que, ah, no tiene lazo, no tiene atadura, no está aferrado a nada, no tiene lazos, no tiene, no tiene, ahora sí que ataduras y esos lazos, ¿verdad? Que te atan, estás atado ahí a, a tu ministerio, estás atado a tus diez ovejas que tienes, ¿verdad? Estás atado al edificio que tanto construiste y sí, que tanto te costó, a la casa de tus sueños, al carro que tanto te costó, estás atado ahí a tanto a, a tus libros o a tu computadora o a esto, lo otro, ¿verdad? Estás atado al esposo que tanto esperabas, ya te lo dio Dios y no lo sueltas y no se lo das a Dios. Y la esposa de tus sueños ya te la dio Dios y, y no la sueltas. Es tuya y no la dejas que sirva a Dios, no la dejas que haga nada. No, entrégaselo a Dios, Dios te lo va a pedir. Y antes de que te lo pida, entrégaselo, porque Él te lo pide, no porque te lo quiera quitar, sino para darte más, para multiplicarte y para que no estés atado, pueda crecer, pueda multiplicarse, pueda, pueda desbordarse la bendición y tocar y ir más allá de lo que nosotros podemos ver o alcanzar. Y cuando venga el enemigo, va a decir, ah, Uh, pues por dónde lo ataco, porque no está aferrado a nada, no está atado a nada, no está uh, enlazado a nada, ni, ni ha hecho codependencia con algo, está libre. Entonces, ¿cómo le hago, verdad? Va a huir porque no tiene por dónde, dónde entrar, ¿verdad? Ha cerrado esas, esas puertas. Entonces, aquí fíjate lo que dice la palabra de Dios eh, en, Abraham, digo, en Isaac. Dios le había dicho que en Isaac le iba a ser llamada descendencia. Dios, este, Abraham creyó eh, a, a Dios, él ofreció a Isaac en su corazón, se lo entregó a Dios. Ok, te lo doy, es tuyo, tú me lo dices, yo te lo entrego. Estos son los hijos que yo quería, Señor. Tú me los dices, yo te los entrego. No que está ahí el papá y la mamá. No, es mi hijo, ya se lo llevó la muchacha y el hijo tenía 30, 40 años, es mío, es mi bebé y no lo suelto. Oh, y no le dan la comida que yo le doy y no le hacen lo que yo le doy. Pues, a, a, los, a esa edad no inventes, suéltalo, Dios es de él. Entrégaselo a Dios, suéltalo. Tú se lo sueltas y van a venir los nietos, van a venir los hijos, va a venir la nuera contigo. No viene porque... Ay, estás aferrada a tu hijito, a tu bebé, a, a, tu, a tu bebecito. No, suéltalo, suéltalo, entrégaselo a Dios, ¿verdad? Y va a venir la bendición de Dios. La que está atada va a venir en el nombre de Jesús. Fíjate, en el versículo 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, ¿verdad? Entonces, Abraham... Pensaba, él pensó, ¿verdad? Pensando que Dios es poderoso. Él sabía, eh, obedeció, dio los pasos de fe sin ver, sin saber qué iba a pasar, cómo lo iba a hacer, qué iba a ocurrir, cómo, si Dios lo iba a salvar, si Dios iba a hacer algo, qué. Pero él obedeció, él creyó, él obedeció, dio los pasos de fe. Y al ir y dar los pasos de fe, él también pensaba que Dios era poderoso para resucitarlo aún de entre los muertos, porque Dios le había dicho que en Isaac iba a ser, le iba a ser llamada descendencia, no en Ismael, no en otros hijos, sino en Isaac iba a ser llamada la descendencia, era la promesa que había sido dada a él. Entonces él creyó, y así tú y yo debemos de creer, Dios te pide que le entregues el negocio que tanto te costó. Bueno, tú debes de, de decir, ok, está bien, te lo doy, Señor, porque tú eres poderoso para resucitar otros negocios, para crear otros negocios, para traerme otros negocios. Te está en te está pidiendo que le entregues el trabajo que Dios te dio. Ay, pero es que ya me corrieron, ya me quitaron, ya me despojaron, ya me cambiaron. Bueno, pues no crees que Dios es poderoso para darte otro trabajo mejor o, o no, no ser un empleado, sino ahora ser un patrón, ahora ser un hombre o una mujer empresaria, una mujer de negocios, una mujer que gobierne, una mujer que sea eh, gobernante. Pues estás aferrada ahí a, a tu empleo, a tu puestecito, cuando Dios tiene tantas cosas mayores para cada uno de nosotros. Entonces, eso que te aferras, eso es lo que estás aferrado, entrégaselo a Dios. Yo recuerdo, ahorita Dios me lo está recordando, ¿verdad? El, hace, hace un tiempo, uh, pues el Señor me dijo, vas a ser la directora del Instituto Bíblico. Y yo decía, no, Señor. Yo no quiero ser, no quiero. Estoy muy feliz así como estoy. Eh, yo no quiero, yo no quiero, ¿verdad? Y yo le decía a Dios, ¿por qué, verdad? Porque Dios me había dicho, vas a hacer estos cambios, y vas a hacer esto, y vas a hacer lo otro. Y, va... y decía, Señor, yo no me quiero meter en problemas, yo quiero que me amen, ¿verdad? No que me quieran correr. Le digo, Señor, eh, no, Padre. Pues por un año me estuvo diciendo, y vas a hacer, y vas a hacer, y vas a hacer. Y dijo, no, Señor. Yo le decía a Dios, ay, Señor, pues si sí, yo conozco, ¿verdad? Quieren hombres y quieren hombres casados, ¿verdad? No quieren solteras, no quieren... Mm, mujeres, no quieren esto, no quieren lo otro, eh, y bueno, cuando, cuando fue el tiempo, de verdad, que, que se iba a poner el, la, la nueva persona, que pusieron a un hombre, casado, verdad, y a un hombre, yo le dije, ya ves, señor, pues, Ay, pues sí, yo sé, imagínate, yo le estaba diciendo a Dios, yo sé más que tú, ¿verdad? Pues, claro, ya me arrepentí, yo sé, ya me arrepentí, pero así, así fue. Entonces pasó el tiempo y luego Dios me dijo, y esto y lo otro y bla, bla, y te voy a preparar y vas a hacer eso. Señor, pero no, no. No, 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 no. Bueno, pero en el momento, como Dios lo hizo, ¿verdad? Me puso un cuatrote y Dios me puso ahí. Eh, no era algo que yo pensaba, no era algo que yo soñaba, no era algo que yo anhelaba, no era, era algo por el cual yo estaba creyendo y peleándome y deseándome, como, como ahora sé que mucha gente lo deseaba y lo pelea y, y ha soñado y ha querido y, wow, mil cosas. Ay, no inventes, ¿no? Eh, Dios tiene tantas cosas, ¿verdad? Dios me ha llamado a las naciones y, y ese es mi, mi deseo, mi corazón. Entonces, pues, pues en eso estoy pensando. Eh, pero Dios me dijo a través de esto, ahí es donde Dios te voy a usar, ahí es lo que voy a hacer, ahí es donde vas a dar, ahí es donde te vas a multiplicar, vas a, vas a tocar las naciones, vas a impactar las naciones, vas a tocar la vida de hombres y mujeres y lo vas a llevar a otras naciones. Y yo decía, bueno, ok, está bien. Bueno. Entonces, cuando llegó ese tiempo y, y Dios cumplió su palabra, ¿verdad? lo que Él había dicho, lo llevó a cabo como Él quiso, y, y, uh, y yo recuerdo que, que inmediatamente que Él lo hizo, yo le dije: Ok, Señor, yo tomé las llaves de, de todas las llaves del Instituto Bíblico, y le dije: Señor, aquí está, te lo entrego. No es mío, es tuyo y yo te lo doy. Te doy esto, te doy este ministerio, te doy el edificio, te doy los empleados, te doy los voluntarios, te doy todo, Señor. Aquí te entrego las llaves de esto porque te pertenece a, a ti, no es mío. Tú me estás poniendo aquí para ser tu asistente personal, ¿verdad? Del, del, del Espíritu Santo porque Él es el que me dice: haz, ve, va. yo le digo qué hago, qué, cómo le hago, qué. Y Él me va diciendo, Él me va guiando, Él me va instruyendo, Él me va dando las ideas y yo solamente ejecuto las ideas que Él me va diciendo. Entonces yo estoy de, as, de, de su asistente particular, ¿verdad? Porque no es mío. Entonces, el enemigo quiere venir, las lenguas mentirosas se levantan, las cosas se quieren levantar para echar abajo, para eso, para. No puede, porque pues, no es mío, no me pertenece, es de Dios. Dios me puso, Él es el que me mueve, Él es el que me promueve, ¿verdad? Si se quieren meter conmigo, se meten con Dios. Así que, pues, a ver cómo les va. Entonces, ¿qué? ¿pero por qué pasó eso? Porque yo se lo entregué a Dios. Yo podía decir, ah, Nora, eso es mío, es, eh, yo tengo el control, yo tengo el poder yo tengo el ministerio no, no tengo nada, tengo a Cristo, ¿verdad? Y con Él tengo todo, ¿verdad? Y es Él el que, se, el que se goza, Él es el que le place y Él es el que usa lo que se deja ser usado, ¿verdad? Entonces tú nada más ponte en posición para lo que Dios quiera y cuando Dios quiera y como Él quiera y, y con quien Él quiera y Dios te va a usar. Entonces deja de estar aferrado por el puestecito, deja de estar aferrado por el ministerio, deja de estar aferrado ahí a, a ese eh, lugar donde creciste y ahí quieres morir y ahí quieres permanecer cuando Dios tiene acá toda, todos los confines de la tierra y tú estás aferrado ahí a ese pedacito de tierra, ¿verdad? No, sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que Dios tiene preparado para ti. No sabes dónde vas a ir, a lo mejor no, no sabes cómo le vas a hacer, tampoco, no sabes con quién, cómo, de qué manera, pues a lo mejor tampoco, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar? Dios te va a guiar, Dios te va a dirigir y Dios se va a exaltar a través de tu vida y en tu vida vida y vas a ver la gloria de dios fíjate lo que dice aquí hebreos 11 3 dice por la fe entendemos haber sido haber sido constituido el universo por la palabra de dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve ¿verdad? De lo que no se veía. Entonces, la fe va a hablar, la fe habla las cosas. Eh, Abraham tuvo que empezar a contar y decir, wow, mi descendencia es como las estrellas, mi descendencia es como los granos de la arena, ¿verdad? No los puedo contar. Así es mi descendencia. ¿Qué es lo que tienes que empezar a hacer? Wow, yo, te, yo soy madre de hijos, yo soy esposo, de, tengo una esposa hermosa. A lo mejor, eh, eh, pues no es nada de eso, ¿verdad? Y, y no es limpia, no es asentada. Mendoza, no, tra no trabaja es floja todo eso ¿verdad? Pero tú empiezas a hablar en fe, empiezas a declarar las cosas que no son como si fuesen y empiezas a ver las cosas que no se, no, no, no son ¿verdad? Empieza a, la a verlas con, la con los ojos de la fe y vas a ver el cambio. Empieza a ver a tu marido como ese príncipe azul con el que tanto soñaba ¿verdad? A lo mejor te fue un sapo ¿verdad? Pero empiezas a lo ver como el príncipe tú lo escogiste pues ahora gózate delante del señor ¿verdad? La esposa que tú escogiste, todo el mundo sabíamos cómo era, ¿verdad? ¿A ¿Dónde te ibas a meter? Pero tú no sabías, estabas muy enamorado. Pues ahora, pues gózate. A lo mejor le fluye el carácter y se explota y tú pensabas que era una linda palomita, ¿verdad? Callada, muda y de repente se le suelta todo, ¿verdad? Entonces, echa plumas por todos lados. No, pues ahora, pues gózate delante del Señor. Empieza a hablar las cosas que no son como si fuesen y empieza a decir: mi esposa es esto, mi esposa es lo yo creo, mis hijos son los mejores, mis hijos son obedientes, mis hijos aman a Dios. Empieza a hablar a tu, a tu negocio, empieza a hablar a tu cuerpo, empieza a hablar las cosas que no son como si fuesen. Porque... Por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay cosas que no estás viendo, que no las ves, pero empieza a hablarlas en fe y las vas a ver manifestadas. Empieza a hablar a tu cuerpo y declararle vida. Cuerpo funciona, órganos funcionan, ojos se alinean a la palabra de Dios, ¿verdad? Sea un ataque, sea una debilidad, sea una enfermedad, eh, tenemos que atacarla, ¿verdad? No conformarnos y no aguantarnos y ya pues ya ni modo pues qué vamos a hacer no pues eh, toma lo que lo que te pertenece apropiate de ello en el nombre de Cristo Jesús verdad eso es lo que tenemos que hacer creer a Dios quitar la incredulidad quitar lo que nos estorba y creer a Dios por esas grandísimas y preciosas promesas sabe abraham recibió la promesa él vio él vio la manifestación en, en isaac de, esa, de ese deseo cumplido de esa promesa de dios qué es lo que tú estás esperando qué es lo que tú estás soñando qué es lo que tú estás anhelando Pídele a Dios que, te re, que, que esos sueños vuelvan a, a, a cobrar vida, que te renueve la visión, que te refresque la visión, que te dé una nueva visión. Estamos en un nuevo año, año de gloria, año de manifestación, año donde, donde el cumplimiento de Dios en tu vida se va a llevar a cabo, año de gozo y de alegría. Empieza a decretarle al año lo que tú quieres ver, año de nuevas oportunidades, año de, de, de negocios, de contratos, de puertas abiertas de silos abiertos, empieza a decretar a tu año, empieza a enmarcar tu año, tu vida, tu familia, tu relación con la palabra de Dios y vas a ver las cosas que no son como si fuesen, vas a ver las cosas que no eran, las vas a ver manifestadas, pero empieza desde, la, desde tu corazón, de la abundancia de tu corazón, va a hablar tu boca. Yo decreto vida para ti. Yo decreto que esta palabra produce vida en el nombre de Cristo Jesús. Hecho fuera todo espíritu de enfermedad y de dolencia, de debilidad de tu cuerpo, de tus órganos. Salen en el nombre de Jesús y decreto vida y desato el poder de resurrección ahora mismo desde la cabeza hasta los pies. Le ordeno a tus órganos, a tus músculos, a tus huesos, que, al corazón que empiece a palpitar y a, a soltar vida a todo tu organismo en el nombre de Jesús, que tu mente se aclara, que puedes ver, que puedes entender y tiene las ideas creativas de Dios para crear, producir y expander en, en el reino de Dios, en el nombre de Jesús. Yo decreto que viene restauración en tu matrimonio, restauración en tu salud y en tus finanzas, que lo que el diablo te ha robado lo regresa siete veces más en el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. thank <music> you